Pensábamos que iba a quedar presa, esa es la verdad. ¿Para ustedes qué fue lo que pasó? ¿Vos estabas ahí? Yo estaba ahí, yo viajaba adelante con mi esposo. Nosotros veníamos de un evento familiar. Y llegando al peaje de la autopista Elías, hay dos estructuras de cemento, a donde un coche pasa entre la estructura de cemento de mi lado derecho y el coche de nosotros, el Clio, haciendo una maniobra brusca, pasa hacia adelante de nosotros. Cuando pasa adelante de nosotros, el vehículo vuelve hacia atrás y nos choca, vuelve hacia adelante y vuelve a hacer de nuevo la misma maniobra, vuelve hacia atrás y nos vuelve a chocar, en dos veces reiteradamente. Ahí es cuando él se va, se dirige hacia el peaje, y donde mi marido decide parar el coche, ir a pedirle explicaciones de por qué había hecho esas maniobras, por qué nos había chocado en realidad. Mi marido baja, en eso baja mi hermano, y yo que intento sacar el cinturón de seguridad, que fueron cuestiones de segundo, cuando me saco el cinturón de seguridad, voy hacia la parte delantera de mi coche, que no llego a la parte delantera, llego hasta la goma de la parte delantera, cuando escucho un ruido, un estruendo, al que reconozco inmediatamente como un tiro, un balazo. Y mi esposo, que ya venía caminando marcha atrás, agarrándose el pecho y diciendo, me dio. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él. Sigue agarrándose con sus manos el pecho, sigue caminando hacia atrás y cae, que mi hermano y yo lo alcanzamos a agarrar, y cae en el piso boca arriba. Ya después de eso no emitió palabras, solo le salía sangre de su boca. Y solo yo pedía que venga la ambulancia. Todo ocurrió en cuestiones de segundo. Yo no puedo creer que esta persona esté libre. Una persona que nos tiene que cuidar tomó la decisión de agarrar un revólver y matar a mi marido a sangre fría, porque le dio en el pecho, porque yo vi ese balazo, porque yo bajé su campera, el cierre de la campera, con la esperanza de que no estuviera el tiro al lado del corazón. Y era un inmenso agujero en el medio del pecho. Disculpe. No, por favor. No recibimos auxilio de nadie, no venía la ambulancia. ¿Qué más te puedo contar? Yo estaba arrodillada al lado de mi marido, pidiendo solamente que vinieras la ambulancia y que él me aguantara, que él le hablaba al oído, le pedía por mis hijos que por favor aguantara. Pero no pudo. Y ahí esta persona, llamada Daniela Costa, asesino de mi marido, está libre por 80 mil pesos.